Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de Hablando Claro, en compañía de todos ustedes, haciendo un análisis, un balance de las noticias del día a día y aquella información que ustedes comparten con todos nosotros, la cual siempre agradecemos. Don Francisco Dávila, buenas noches. Buenas noches, Paco. ¿Cómo estamos? Pues bien, un día más contigo aquí y ya se nota el verano, que el calor parece ser que está apretando. Efectivamente, las temperaturas se están subiendo. No, y el tiempo está, el mar está muy tranquilo, que los inmigrantes están llegando bastante ahora. Pero yo esto de la llegada de inmigrantes en estos momentos, que está con el tema de que ha cambiado el gobierno de España, el barco que llegó, que el señor Sánchez recogió y hizo ese acto de humanidad. Y estamos viendo que en Canarias también está entrando bastantes inmigrantes. Y yo me paro a pensar un poco por qué de repente entra esta avalancha. O a lo mejor se está sacando a la luz esa avalancha y estaba en silencio. Y estaba entrando esa avalancha. Yo, a mí se me ocurre pensar una cosa, que dentro de poco Marruecos tiene negociaciones con la Unión Europea con el tema de la negociación de pesca. Y usted sabe que Marruecos es una puerta que está ahí, que a veces entra demasiada gente y a veces no entra. No sé si es que esto es, viene algo por ahí, no quiero pensar mal, pero la verdad es que es un poco extraño que estaba esto contenido, que estaba un poco parado, y de repente está entrando, pues sobre todo en Canarias, que han llegado en estos últimos días una cantidad bastante importante. Entonces me sorprende, ¿no? Por tanto, el último barco que está ahí, que ahora el gobierno de España dice, oye, vamos a ver cómo solucionamos esto, porque ya el segundo barco que viene, sale, en este caso, el ministro de Exteriores, señor Borrell, hace una declaración en la cual dice que cuando se actuó sobre el acuario era que el barco se estaba hundiendo. Sí. Por parte del médico de Sin Frontera, pues desmiente eso, que el barco no se está hundiendo. Ahí ya empezamos ya con, efectivamente, efectivamente, declaraciones cruzadas e intervenciones ya que se está generando un malestar. Y el último, en este caso, la patera que llegaba a las costas de Gran Canaria, al sur de la isla de Gran Canaria, pues parece ser que quien se pone en contacto con Salvamento a través del 112 son los propios miembros que iban en esa patera, que llaman al 112 diciéndole dónde estaban localizados, sí, para que acudiera Salvamento Marítimo. No sabía exactamente, pero bueno, oiga, ya esto es que ya estamos hablando que vienen organizados con un teléfono móvil, sabe a quién llamar para que te venga a rescatar o te venga a auxiliar. Por supuesto, ellos vienen con sus teléfonos móviles para intentar llamar a tierra para que lo localice si se pierde. Pero eso es lo que me extraña a mí. Es verdad que Pedro Sánchez recoge ese barco y hace ese acto de humanidad, pero al final vemos que en el estrecho ahí está entrando mucha gente por Andalucía y por Canarias también se están acercando, que son los que yo digo que vienen desde África directamente en patera, y que me está extrañando que de repente llegue tanta gente junta. Por un lado entraron 800 y pico, por el otro 600, el otro 200 y pico, que al final hemos recogido unos cuantos en poco tiempo cuando esto estaba contenido. ¿El barco que se le dio entrada fue una llamada? Bueno, pues no lo sabemos, porque, como bien dice usted, ya tenemos otro barco ahí a la espera, atracando en Malta, para poder saber si dónde, quién lo recoge y cómo se hace. Entonces, pues vemos estas cosas raras en este tema de la inmigración. Se está creando un conflicto con la inmigración. Y obviamente, y obviamente los países europeos, pues todos están poniendo el grito en el cielo, porque nadie quiere tener tanto. Pero oiga, algo tenemos que hacer. Hoy mismo pues veía yo que en La Gomera hay un centro, desde el año 2006 está cerrado. Se gastaron un dineral y no se ha usado. Ahora se quiere usar y está obsoleto. Es decir, que no se puede usar. En este caso se ha cerrado el otro se quiere cerrar, que desde el 2012 está, y el ministro ha dicho que lo va a cerrar. Por lo tanto, no entendemos estas cosas, que se haga una inversión que después no se usa y al final, ¿entiendes? Se crea. Es el famoso centro que se estaba invirtiendo por parte del gobierno de España, 4 millones de euros, sin uso, donde se hacía de comer y demás, que no había quien comiera. Por eso, bueno, se ha gastado un dinero. No había quien. Estaba dentro. Todos los años se estaba gastando un dinero sin tener uso. Y el de La Gomera, que desde el 2006 se hizo,
para 200 personas y que de repente no se ha usado. Uh-huh. ¿Cómo es posible que se invierta un dinero en un sitio que después no se le dé uso? Es decir, que estas políticas a veces no las entiendo, porque en definitiva no gastan dinero y no se le da el uso que realmente se requiere. Uh-huh. Por eso no lo entiendo. Pero sí es cierto que ahora mismo Marruecos, dentro de poco, tiene la negociación con la Unión Europea con el tema de la pesca, y no quisiera pensar mal, pero a lo mejor los tiros también pueden ir por ahí. Uh-huh. Esperemos que se busquen soluciones, sobre todo para esas personas que están ahí jugándose también la vida, buscando una esperanza, podemos decir, donde se está utilizando, y ahí también lo sabemos, está utilizando ese trato con la migración, ese negocio a través de la inmigración. Por eso mismo que a veces hay unos negocios, que hay unas inversiones que al final no da. Con este tema de los catalanes, por ejemplo, hemos visto que ahora se quiere abrir una oficina en diferentes países, 5 o 6 países, Alemania, Inglaterra, en Bruselas y demás. Yo no puedo entender que siga una provocación del gobierno catalán al gobierno español. No, y que se está permitiendo. No es que cita, es que se está permitiendo. Pero mire, y usted va a abrir oficina, y además una señora que está fugada de España la va a poner al frente de una oficina diplomática del gobierno catalán. Yo, para mí me parece una tomadura de pelo lo que está sucediendo en España con una autonomía. No, pero ya se va a arreglar todo, porque ya está interviniendo el señor Pablo Iglesias. O sea, gracias a él se va a arreglar todo. Sí. Este señor que quiere legalizar la marihuana. Entre otras cosas. Con denominación de origen también. Efectivamente. Es que esta es la clase política que a veces tenemos. Pero bueno, la verdad eso, que yo no eso es lo que lo de Cataluña está ahí. Bueno, por lo menos nosotros no peligrábamos. Digo, peligraba otros medios de comunicación a nivel nacional, entre ellos La Sexta, Mediaset, Telecinco, Televisión Española, porque ya estaban preparadas las cartas para que dejaran de emitir, porque le iban a quitar la señal, o que le pidieran autorización para emitir ahí, porque eran medios extranjeros. Iba a ser independiente y eran medios extranjeros. Por lo cual ahora volvemos a que estos señores catalanes utilizan medios extranjeros para seguir llevando esa información. Estos catalanes que renuncian al propio rey, pues se sientan en el Parlamento porque son diputados españoles. Le gusta a ellos o no le guste, por lo menos están representando a los diputados españoles, siendo separatistas independientes y cobrando un sueldo. La contradicción, es decir, esa es la contradicción. No participen, quieren la independencia, pero van al Parlamento de España. No reconoce a un rey. Yo no reconozco al rey de España, porque no lo reconocemos, pero sigue viviendo de... Pero mire, ¿y qué hace usted en el Parlamento de los españoles? Váyase usted para Cataluña. ¿Para qué usted va al Parlamento de los españoles a cobrar? De los españoles, claro. Eso sí le interesa. Ese es el problema de este país. Ese es el independentismo de esos catalanes. Es interesado de esos catalanes, porque que es no interesado en la parte de la sociedad de Cataluña, sino interesado. Estos cuatro que están haciendo a bombo y platillo, que no se han sabido controlar esta situación, y que ha sido una situación que ha provocado tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, dándole lo que no estaba escrito. Sí. Porque vuelvo y lo repito, lo del 3%, eso lo sabía hasta el gato. Por supuesto. Lo que pasa es que se miraba para un lado, se miraba por otro, porque se buscaba siempre ese apoyo que ha recibido históricamente. Requería de ese ambas apoyo. Formaciones, exacto, ambas requería formaciones de ese apoyo el para poder gobernar. Mientras le estaba dando todo lo que ellos quisieran, mientras ellos estuvieran ostentando el gobierno de España. Claro. Pero bueno, todo esto se le ha virado. Y al final ha sido en perjuicio de la sociedad española, porque todo el dinero que se ha gastado en seguridad, en juicio y todo lo que se ha llevado a cabo después de todo este embolado que está y seguimos pagando, son todos los españoles. Ahora estamos viendo que el señor Pedro Sánchez quiere acercar los presos de ETA, y yo no entiendo por qué se le tiene que dar privilegio a un preso. Si es un asesino, que cumpla con lo que dice la ley, sí. Y punto. No tiene, porque las víctimas no van a recuperar a sus familiares. Efectivamente. Por lo tanto, tiene que cumplir con su condena. No tenemos que decir que vamos a acercar a los presos de ETA. ¿Pero por qué? Es una política penitenciaria que se lleva así, se tiene que cumplir, punto. Pero es que desgraciadamente se lucha con una cosa que se llama honrar la memoria histórica, que yo estoy de acuerdo, porque hay muchas personas que desgraciadamente en esta
por dictadura y en la guerra civil española, muchas personas no culpables, porque eran los ciudadanos. Claro, claro, claro. Padres, familias enfrentadas, familias propias enfrentadas, hermanos enfrentados en una guerra que se hacía desde la política. Porque todo esto siempre se transmite a través de la política. Sí, de esos enfrentamientos, yo me pongo en el lugar de esas personas que quisieran saber dónde está su padre, dónde está. Y ahí eso no lo voy a... Es respetado y obviamente que... La memoria de España, hubo una lacra, y existe esa lacra, llamada ETA, donde se asesinaba cobardemente a muchos ciudadanos. Inocente, sin tener nada que ver. ¿Y esto? ¿Quién defiende a las víctimas del terrorismo? Yo. De los asesinos de ETA. ¿Quién defiende a las víctimas? De la misma manera que la. ¿Honramos a una víctima y a esta víctima? Yo, ahora mismo estamos viendo de que un político va a visitar a un preso, como puede ser los de Cataluña. Oiga, mire, ese preso cuando. No entiendo por qué va a hacer usted una visita. Si está en la cárcel es porque un juez lo ha ordenado. Porque posiblemente hay un delito. Y posiblemente será condenado. Pero no esté usted, alguien que ha incumplido unas leyes, ¿va usted a qué? ¿A darle la mano? ¿A negociar qué? ¿A la foto de usted? ¿A negociar qué? Con alguien que tiene que está privado de su libertad y no tiene derecho ninguno. Yo estas cosas... En la política me parece que estamos en una calidad bastante baja. Pero fíjese usted por con dónde. Con la política. Don Francisco Dávila, fíjese usted por dónde. Y ayer lo estaba compartiendo. Y ayer lo estaba compartiendo, desgraciadamente, por una situación de más de 70.000 afectados en toda España. Más de 5.000 afectados en Canarias. Y somos los afectados. Hombres y mujeres afectados por la clínica y dental. Estos que venían con dentistas del corazón, que han dañado hasta la profesión. A esos buenos profesionales que existen, pues estos han dañado. Así, lo han dañado. Y han creado un por lo menos ese miedo escénico que tenemos de ir al dentista, pues todavía lo han agravado más. Pero yo no veo ni a ningún consejero de sanidad. Ni veo tampoco esas mociones que se llevan a los ayuntamientos, ningún concejal de ningún ayuntamiento llevando una moción al ayuntamiento, pero sí llevamos aquella de Israel y demás, pero lo que afecta realmente al ciudadano, no hay nadie que lleve esa moción ningún a un salón político. De pleno poniéndose ningún diciendo, político. Vamos a elevar esto a otras instituciones para ver qué pasa con estas personas, con estos afectados. Exacto. Nadie, no vemos ese control del gobierno. Nadie que haya dicho, vamos al ministro de Sanidad y le vamos a preguntar por esta situación, porque esta situación lo que ha generado, por lo menos para mí lo que me transmite, por lo menos para él me transmite, oye, si estas clínicas han hecho esto, ¿quién controla estas clínicas? ¿Quién me da a mí una garantía de cuando yo voy a una clínica dental o a una clínica de cualquier tratamiento de salud, tenga una garantía de salud? Vamos a ver, supuestamente tiene que haber un control por parte de los gobiernos de la autonomía sobre ese tema. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí se mira para otro lado cuando llega una empresa y se monta y hay este tipo de escándalo, pues este tipo de escándalo se oye decir hace tiempo. Pues no se ha tenido ninguna medida contra no eso. No se ha actuado. Por lo tanto, ni se ha estado al lado de los colectivos que se han reunido para defender sus intereses porque el gobierno no los defiende. A mí me parece un disparate. El gobierno de Canarias ahora mismo acaba de anunciar para crear un colegio de los dentistas. Porque no hay ni colegio. Claro, es decir, el propio profesional también se siente afectado. Normal. Por lo tanto, es que es una competencia leal con aquellos que vienen a hacer un mal uso de esa profesión. Por lo tanto, ahora el gobierno de Canarias ha aprobado para que se crea un colegio para que los profesionales estén colegiados y puedan defender este tipo de actos que pueda suceder, que puede ser un intrusismo o aquellos que hacen un mal uso de la profesión, por lo tanto se pueden defender. Pero desde el punto de vista del consumidor,
Lo que yo no entiendo es que ningún político se haya acercado a un sitio a decir, vamos a defender, llevando una moción, llevándolo al Parlamento, llevándolo al diputado común, algo. No, nada. Y han mandado, por parte de la asociación de afectados de dental, han mandado escrito al presidente del gobierno de Canarias, al diputado del común, al presidente del gobierno de España. Yo el único que creo que falta es el Papa Francisco. Al único le falta. Sí, porque estamos hablando de mucha gente con muchos problemas graves que nadie sabe lo que han pasado, muchos de ellos, que no le deseamos que a nadie lo pase, porque hay personas que le han destrozado la vida. Las imágenes que me enseñaban, la verdad, las imágenes que me enseñaban son terroríficas, terroríficas. Es que pero así de claro, yo pienso que eso no podía pasar. Lo que yo vi, esas imágenes, es que la verdad, Dios mío, ¿en qué país estamos? ¿Qué indefensión tenemos los ciudadanos? Tenemos indefensión, nadie nos defiende, nadie vela por nuestra seguridad. Y ahí, esto es lo que ha sacado a la luz. Esto, más de 70.000 afectados en toda España. Por eso, porque no hay controles suficientes con aquellas empresas que pero hay alguien que estaba haciendo un efecto llamada. A mí, cuando alguien lanza una publicidad y me dice que hay 1 millón de euros que resulta ser que un señor dona para que estas personas en situación económica, empresario o económicamente, no puedan llevarse estos tratamientos, y esta buena fe, según decía esa publicidad, de este buen señor que donaba ese dinero, pues para que esas personas tuvieran ese tratamiento de tener una boca saludable, que es fuente de salud, que eso es lo que transmiten siempre desde sanidad, nadie fue y dijo, oye, vamos a preguntar, ¿y esto cómo es? Vamos, ¿y quién trajo? Por lo menos, yo digo, el ministro de Hacienda, digo yo, 1 millón, ¿quién lo donó? ¿Y cómo viene ese dinero? ¿Cómo se va a invertir? ¿Cómo se va? Digo yo, no, pregunto, ¿no? Por lo menos creo que debería actuar. No hay controles suficientes. El colegio de médicos, por lo menos, o en este caso el colegio de odontólogos, decir, oye, mire, y esta clínica que nace, no, pero ¿qué control tenemos que llevar? El colegio de odontólogos aquí me parece que no. Sí, no, sí, funciona. Sí tienen conocimiento. Aquí sí tenían conocimiento, señor afectado. Oye, que decían los afectados que llegaba a hacerle el tratamiento a las 12 de la noche, a las 1 de la mañana. A mí me llamaría la atención, siendo el presidente del colegio de odontólogos, que alguien me dé esa información. Siendo el consejero de sanidad del gobierno de Canarias, a mí que haya una clínica que haga tratamiento a las 12, a la 1 de la mañana, yo por lo menos digo yo, oye, a mí eso encendería la voz de alarma, oye, por lo menos vamos a mirar qué está pasando ahí, ¿no? Y cuando vemos estas personas que están protestando, que están presentando denuncias a través de la OMI, denuncia a través de diferentes, pero cuando hay una nada más, ya levanto la, oye, ¿qué pasa aquí? Cuidado, que exacto. Yo tengo que relacionar que alguien se está quejando de que alguien que está teniendo una publicidad bombo y platillo, esto puede llegar más lejos. Por eso digo que cuando se ve la cantidad de denuncias que hay, ¿cómo es posible que no se tome ninguna medida? Es lo que yo entiendo. Si hay una denuncia, bueno, puede haber un problema y para eso está la Oficina del Consumidor, que puede intermediar. Pero cuando hay tal cantidad de denuncias, no puedo entender que no se le ponga un poco de atención a esas cosas. Le han destrozado la boca a más de 70.000 afectados en toda España, y la vida a más de 70.000 afectados de toda España, que podremos multiplicar como mínimo por dos, porque afecta, cuando hay un paciente, una persona que le afecta, también afecta al conjunto de las personas que lo rodean, quiera o no quiera. No, por supuesto, las personas que están al lado de los afectados también son al final afectados. Son afectados. Directo o indirectamente también son afectados y lo están padeciendo. Bueno, quería comentarles sobre el tema del Partido Popular, que parece ser que tiene 880.000 afiliados, sí, y menos de un 10%, un 7,6% parece ser que lo que están escritos que van a participar en la elección del candidato al partido. Es decir, 66.384 militantes que están inscritos van a participar, que es un 7,6%. De los 880.000 afiliados que tiene el Partido Popular. Yo pregunto, ¿no pueden participar más porque no han pagado la cuota? Muchas personas no han pagado la cuota, así de claro. Pero sí, me está diciendo
que solamente un 7% de tantos afiliados. ¿Qué pasa? ¿Que son unos morosos la mayoría del Partido Popular? No que sea moroso, sino que ya no tiene ese interés de mantener lo que se ha mantenido en el Partido Popular. Por otro lado, a lo mejor ese malestar le genera decir, mire, yo no voy a estar manteniendo esto porque estoy de desacuerdo, por lo cual ese silencio es decir, yo no estoy de acuerdo, por lo cual ni me salgo porque yo quiero seguir siendo miembro del Partido Popular, pero tampoco lo comparto con ustedes. Eso por otro lado. Fíjate porque usted, es que no tienen ¿dónde? Derecho a votar, entonces. No tiene derecho a votar porque tampoco, fíjese usted, un dato todavía más escalofriante. 9 de cada 10 afiliados del Partido Popular no tienen interés de estas elecciones. 9 de cada 10, por cada cual de 10, uno solo es el que tiene interés de esas elecciones al nuevo presidente o presidenta del Partido Popular a nivel nacional. Pues mira que esos afiliados que estaban ahí, que es la mayoría, como usted dice, que no hicieran nada para que el partido no llegara a la situación que ha llegado, no lo entiendo. Por lo tanto, es una situación un poco... Hombre, usted sabe que aquí lo hemos vivido, cómo se ha movido. Exacto. Cómo se ha transmitido, ¿no? No nos vamos muy lejos, la carajera que se montaba en las elecciones a la presidencia del Partido Popular Regional en Canarias. Sí, 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 por supuesto. La imagen que estaban dando, oiga, eso no es una imagen de una democracia y como mínimo un partido limpio. Pues la caída está siendo bastante espectacular con respecto al tema del Partido Popular en ese sentido, ¿no? Pero bueno, vamos a ver quién al final... quién decide los afiliados. Quería comentarles sobre algo de Telde, que parece ser que la zona comercial de Abierta, sí. Bueno, se vuelve a la ruta de la Ingesque, se vuelve el día 28 a las 10 de la mañana, se empieza, y bueno, quería comentarlo para que aquellas personas que se quieren acercar ese día, el día 28 de junio, a las 10 de la mañana, se puedan acercar al centro comercial de Telde, que está en la ruta de la Ingesque. Eso quería comentarle. Por otro lado, quería comentarle que, bueno, la gente a lo mejor no sé si se ha dado cuenta o lo sabe y no lo dice, pero la luz sube. ¿Sí? Sí, la luz sigue subiendo. Y le leo una nota que me manda, dice, la luz sube y a la mayoría de los canarios desconoce que la tarifa eléctrica deben contratar para minimizar la subida. Es decir, que no saben exactamente qué tarifa debe contratar. Subió, el incremento fue un 7%, es decir, que cada 5,40 euros todos los meses subió, le subió el recibo, y por lo tanto la gente a lo mejor no se ha dado cuenta, pero como usted sabe muy bien, sí, el petróleo, es decir, el barril del Brent está sobre 80 euros, y claro, cuando se encarece los recursos fósiles se dispara también la luz. Por lo tanto, si hacemos una comparación del año pasado a este año, ha subido un 16,8% con respecto a junio del año pasado. Oiga, esto es una subida bastante grande. Y para las personas que sinceramente no tienen recursos, que son muchas, le supone una cantidad bastante importante. Por lo tanto, ahí queda la información. Que revisen bien el recibo para que si tienen contratado más potencia de la que requiere, pues a lo mejor si lo revisan para poder contrarrestar y puedan bajar algo para que puedan contrarrestar la subida. Quería comentarle algo que esta semana aparece la información y dice, multa a un abogado por llamar gilipollas, tonta y paleta a una funcionaria. El letrado de la capital, Gran Canaria, dijo a las mujeres que son una manada de chachas. Esto es denunciado y se le multa por 3.000 euros a este letrado de la administración. Pero el titular ese le quiero aclarar porque habla de un abogado. Y yo le quiero aclarar. Es un secretario judicial el que llama a sus compañeros de justicia, funcionario, le llama
esa con esas palabras las por insulta. Lo cual es un enfrentamiento laboral, podemos decir. Exacto, es un secretario, no es un abogado del colegio abogado que ejerce como tal. Será no. Un secretario que es abogado. Es claro. Abogado, pero vale. Es secretario, es decir, es un funcionario contra otro funcionario. Qué curioso que no se ponga secretario judicial. Por lo tanto, a mí me parece en que una discusión entre secretario y secretaria subida de tono. Ya, pero por eso le digo que a mí, cuando veo el titular y dice multa a un abogado, oiga, mire, no, multan a un secretario judicial por llamar a sus compañeros, ¿me entiendes? Lo que le acabo de decir. Uh-huh. Le llamó tonta, paleta y otras cosas. Por lo tanto, este señor se disparó con su boca diciéndole de todo y me parece muy bien que ha sido sancionado, aunque la multa de 3.000 euros me parece una multa pequeña, porque ya podía incluso abrir un expediente disciplinario para que en un momento determinado este señor pueda ser expulsado si se repite las actuaciones. Y lo que me preocupaba es que quedara claro que no es un abogado, que es un secretario judicial. Uh-huh. Por lo tanto, al final ha sido sancionado. Uh-huh. Aquí con respecto hay un comunicado que se le hace a la secretaria general del Pleno, del Cabildo de Gran Canaria, con el tema de la Consejería de Política y Social, a la sensibilidad del Cabildo de Gran Canaria, que el Ayuntamiento de Agüime ha cambiado sin concurso público al gestor de la residencia de Agüime, después de anunciar que abandonará la misma el mensajero de la paz. Y que el alcalde ha manifestado que a partir de ahora todos los cobros se realizarán directamente del nuevo gestor. Es decir, lo que yo quiero explicarle es que antes la residencia de Agüime la llevaba un gestor que era Mensajero de la Paz, Madrid, y ahora la lleva Mensajero de la Paz, Canarias. Son dos entidades diferentes que tiene cada una su NIF, es totalmente empresas diferentes, y como bien dice aquí, se le da una concesión. Yo entiendo que bueno, que una concesión debería salir a concurso, a licitación. Debería. Esto parece ser que ha pasado de una mano a otra. Uh-huh. Y no es un convenio. Un convenio tiene desde el punto de vista jurídico un régimen, una concesión tiene otro, y por lo tanto la sensación que tengo que uh-huh. se han saltado, ¿me entiende?, la norma o las leyes, y se ha pasado de mano una cosa a la otra. Ahora, pues como el Cabildo tiene que, es decir, el Consejo Canario le da un dinero al Cabildo para que el Cabildo se lo dé al Ayuntamiento y luego se lo dé a su vez a esta asociación o a esta ONG, pues vamos a ver desde el punto de vista jurídico cómo se hace, porque al final, ¿me entiendes?, es una concesión, no un uh-huh. convenio. Entonces, parece ser que los ayuntamientos, las leyes a veces no le vale de mucho. De la misma manera que el otro día le decía yo con el tema de Telde, del tema de por qué se le compensaba la empresa que gestiona el polideportivo Paco Altile, uh-huh. que es Lude. Yo estaba mirando por aquí uh-huh. y he visto que se le contrató servicio uh-huh. Por el tema de la Ciudad Europea del Deporte. Imposible. Se le pagó 17.352 euros. No. Luego también hubo otra operación con 14.249 por el mismo concepto. ¿Ciudad Europea del Deporte? Sí, Ciudad no. Europea del Deporte, no. Eso del 2015. Y Servicio de Actividades Deportivas dirigida a las instalaciones deportivas en mayo también del 2010, y actividades acuática y física en las piscinas municipales, uh-huh. que las de instalaciones deportivas en el 2010 fueron 39.783 euros, y las otras de mayo del 2010 fueron de 10.000 y pico. ¿Qué es lo que pasa? Que yo no puedo entender que se le haya contratado a esta empresa uh-huh. toda esa cantidad y después se le compense y no salga licitación. Yo son cosas que parece ser que las leyes para los políticos no existen.
se lo compensa por el tema del cano que tiene que pagar, claro, esa empresa. Esa empresa paga un cano al ayuntamiento, sí, y de ese cano se le descuenta esta cantidad, uh-huh, y le paga la diferencia. Vaya, hombre. Pero esto viene de la época, uh-huh, de don Pablo Rodríguez. Pues imposible. ¿Usted tiramos de la hemeroteca? Yo es que no lo entiendo. ¿Tiramos de la hemeroteca? Pues vamos, el próximo martes tiraremos de la hemeroteca, traeremos tu documentación sobre esta mesa y de la hemeroteca no engaña. Señor Pablo Rodríguez, con el gobierno del Partido Popular, acompañado también de Ciuca, porque el gobierno era Partido Popular, Coalición Canaria y Ciuca en el gobierno de Telde, cuando fueron a este tema de Telde, Ciudad Europea del Deporte, engañando, por supuesto, a la Comunidad Europea cuando fueron a buscar el galardón, el premio. ¿Ese es el problema? Que fue a través del diputado del Partido Popular que invitaba, y aquí volvemos nuevamente a las traquiñuelas y a medias mentiras, por no decir mentiras, pero bueno, media mentira, a Europa a buscar la bandera y a buscar la titulación, que aquí sacábamos la documentación y hablábamos por activa y por pasiva de lo que costaba. ¿Qué decía el señor Pablo Rodríguez siendo concejal de deporte del Ayuntamiento de Telde y actualmente vicepresidente del Gobierno de Canarias? Que el título de Ciudad Europea de Deporte de Telde, a Telde no le costaba ni un céntimo de euro. Eso, con lo cual, aquí está. Es que eso es lo que yo quería llegar, porque se demuestra que mintió, porque aquí dice que se le paga por eso. ¿Eh? Si se le paga por eso, o esta empresa se equivocó a redactar la factura, o el señor Pablo Rodríguez ha mentido. Alguien tendrá pues que mire, aclarar esto. No, porque el ayuntamiento, esto es un documento del ayuntamiento en el cual se le ha hecho una compensación por estos servicios que le prestó. Con lo cual, los grupos de la oposición o el propio grupo de gobierno tendría que llevar al pleno y decirle: oiga, mire, se le paga esto y esto fue el que mintieron. Señores del Partido Popular, señores de Coalición Canaria, señores de Ciuca, parece ser que aquí ha habido alguien que ha engañado a los ciudadanos, a los vecinos y vecinas de esta ciudad de Telde, con este título, que la verdad, el título de Ciudad Europea del Deporte no es un título que da la Comunidad Europea. No, es un lobby que se le paga, ¿me entiendes?, para que le dé ese título. Para que te dé ese título. Por lo cual, yo digo, oye, encima los que vinieron aquí a fiscalizar las instalaciones deportivas, miren que vinieron en la buena hora. Eso es como la escoba de plata también que recibió, un lobby que le da. La escoba sería la hoja de una palmera. Pero así, esto claro, sucedió también en Santa Lucía el otro día. También, y el Cabildo también se quiere montar en la moto. La moto de tomar tonto a los ciudadanos. ¿Cómo gastar el dinero de los ciudadanos, me entiendes? Y mintiendo. Y que eso mintiendo es lo que no, y engañando a los ciudadanos. Ese es el problema que no puedo entender yo. Y lo más que me repatea, y digo, que ¿dónde está la pasividad de los grupos de la oposición o los otros grupos que nos dicen: oiga, mire, esto aquí se han engañado a los ciudadanos? ¿Qué está pasando con este tema? Es que yo, estas cosas que los políticos hacen, a veces... no sé si creérselo o no creérselo, porque cuando que no me lo puedo creer, porque cuando uno llega y ve que es verdad, que dice: mire, pero es que lo dice aquí, no es que lo digo yo, no es que me lo dijeron, es que lo dice en un documento oficial. Uno se queda con la boca abierta sin saber, pero ¿cómo es posible que engañen de esta manera al pueblo, con dinero de todos los ciudadanos, cuando la necesidad que se está pasando? Efectivamente, no, hombre, cuando le decía a la señora, acuérdese usted, Mari Carmen Castellano, que teníamos que apretarnos el cinturón para salir entre todos, con el esfuerzo de todos, salir de la crisis donde estaba asumido el ayuntamiento. Sí que se lo apretaron ellos, pero cojonudamente, ¿eh? Eso es lo que no puedo entender. Se la apretaba. Yo, sinceramente... Pero bueno... Yo quería preguntarle... ¿Recuerda, me entiende? Hay un informe de ejecución de obra de la urbanización del Plan Especial del Parque Marítimo de Jinama. ¿Usted recuerda que ahí se le había un aval? Y si no, ese aval tenía que devolverle cuando se terminaran las obras, ¿no? Que también abanderó el Partido Popular junto con Coalición Canaria y Ciuca a la entrada del gobierno, que iban a exigirle a este señor, al Centro Comercial Marítimo de Las Terrazas, que cumpliera con esas obras o se le iba a ejecutar la base. Era una inversión de 13.654.000 euros, en el cual había unas mejoras, por lo tanto, de las mejoras eran 2.584.000, se ejecutó 1.027.000 y quedó pendiente 1.556.000 euros. No se ha ejecutado las obras todavía, está sin ejecutar. Pero tampoco se ha ejecutado el aval.
Esa es la pregunta. Bien, porque sí. se le pidió al ayuntamiento que le devolvieran la VAR. ¿Cómo? Esa empresa solicitó que le devolviera la VAR. ¿Se la ha devuelto? Ahora tenemos que saber si se la ha devuelto la VAR sin terminar esto. Pues si eso no se ha terminado, por lo cual, ¿a qué han venido estos políticos? ¿A velar por el interés de los ciudadanos? No creo que sea velar por los intereses de los ciudadanos. Porque si velaran por los intereses de los ciudadanos, diría, o ejecuto el aval o ustedes hacen las obras. Una de las dos, blanco o negro. Hombre, es que el ayuntamiento de Telde hay expediente en disciplina urbanística que se vence. Ah. Porque no salen. Uno. Otro todavía no ha entrado. Ese es el tema. Algunos se vencen, posiblemente, porque tienen que vencerse, y otros no salen. Y otros salen muy rápido. Sí, pero ahí hay una responsabilidad. Expediente que se venza, hay una responsabilidad. Ahí y hay unos donde, señores que se llaman donde, jefe de servicio que cobran 1.000 euros. Ah, exacto. Por algo más. Cuando se le apriete las clavijas a estos señores. ¿Será por eso? Digo yo, no sé. Ese es el tema. Cuando a alguien se le da un premio porque está haciendo un buen trabajo, ¿no? Usted recuerda que el Ministerio de Hacienda le remitió una resolución al Ayuntamiento de Telde al que le anunciaba que a partir del mes de mayo le retendrá los fondos que le corresponde. Es que yo le recuerdo esto porque el otro día aparece una información que hay superávit en el Ayuntamiento de Telde. Entonces, ¿para qué viene el ministerio? Esto, los de Hacienda, estos esto, son... Esto no será que están mal, ¿no? Están equivocados. Pero fíjese usted, con el superávit que hay, ¿sabe qué se le comunicó al ministerio? Es decir, había que la media de pago era de 455 días. No, eso en el ministerio. Madrid. Si tiene dinero... Aquí es 20 días, 29. Son dos contabilidades. Es que eso es lo que no podemos entender. El ministerio le dice... Oiga, a partir de tal mes, esto. Y ellos dicen, yo tengo superávit. Claro. Pero después vamos a ver la media de cuánto paga la factura. Y usted dice, coño, pero si la ley le dice que máximo 30 días y ellos pagan, la media es 455 días. En Madrid. Coño, es verdad. Es que estamos en Telde, eso, ¿no? Vamos, en Telde se paga 20, 29 días. Y en Madrid se paga 405 días. Es, vamos a ver, el efecto, eso es lo que pasa, que a mí me da que la cuando, contabilidad en Madrid es diferente que aquí en Canarias. No, pero a mí me da que los fuertes vientos de las Azores, o yo no sé si hay alguna corriente de aire, que la comunicación se no, porque es que nosotros los enteramos una hora antes que Madrid. Efectivamente. Y a lo mejor será por eso, ¿no? O tenemos una hora menos. Le tenemos que recordar que la sentencia del 21 de julio del 2016, en el cual le decía que los remanentes para qué se tenía que usar. Sí. Por lo tanto, con el superávit ese no hay ningún problema, ¿no? Hombre, ¿aquí o en Madrid? Bueno, don Paco. Digo, porque una versión. Es verdad que tenemos que ver en qué sitio son las cosas, porque si no. Sí, es que no las entendemos. Cuando viene la comunicación... Porque aquí hay una información, en Madrid hay otra. Ese es el tema. Y el camarote de los hermanos más se quedó corto. Yo estuve en Madrid hace unas 3 semanas en el Ministerio. En el Ministerio de Medio Ambiente. Y resulta que estaba hablando con una funcionaria y me decía que los puntos limpios municipales tienen un número que se llama NIMA. Para que cuando se recoja... los materiales de esos sitios se registre en una plataforma que el ministerio ha puesto a disposición de aquellas empresas que retira ese material. La pregunta mía fue, si en Canarias no hay los puntos limpios, no están legales, ¿qué número le ponemos? El que quiera, el alcalde de turno o la alcaldesa de turno. Entonces se quedó con la boca. No sabía qué contestar. Esto es que por eso le digo que Canarias a veces vive en otro país, porque las leyes españolas parece que no van con los de Canarias, porque vemos que se hace lo contrario, ¿eh? Y a veces hablo yo de los ayuntamientos cuando digo fomenta la ilegalidad, sí, pues Canarias en cualquier municipio
Usted se va a Arinaga, por ejemplo, subiendo para Corralillo, y ve empresas en medio de un cercado haciendo una actividad empresarial, cuando tiene un polígono industrial bastante amplio y que tiene espacio para atar. ¿Pero el ayuntamiento lo sabe? Sí. ¿Y lo deja? Sí. Entonces, ¿qué está haciendo usted, ayuntamiento? Colaborando con la competencia desleal. ¿En Telde pasa lo mismo? Sí. ¿Cuántas empresas hay en suelo no autorizado ejerciendo una actividad que no está autorizada y el ayuntamiento lo sabe? Sí, pero no hace nada. En el norte, lo mismo. Yo me voy a Galda y pasa tres cuartos lo mismo, ejerciendo esas actividades en el cual pues no se hace nada por parte del ayuntamiento. Eso quiere decir que hay muchas empresas que no pagan la actividad que ejerce. Y se crea esa competencia. Y esa es una competencia leal que le hace daño a todos aquellos que están en un suelo industrial pagando esto, lo otro, tal, tal, y los ayuntamientos mirándolo para otro sitio. Nos tenemos que ir a la publicidad y a la vuelta vamos a compartir con ustedes unas imágenes de aguas residuales en la zona de Aruca, fíjense por dónde. Pero eso va a ser después de la publicidad. Y hablaremos también de la Feria de Artesanía que se celebraba el pasado fin de semana en esta ciudad de Telde. Una Feria de Artesanía, todo un lujo. Dos puestos, nada más. Por lo cual, una población de 100.000 habitantes, 50.000 habitantes por puesto. Todo un lujo. Hablaremos de esto largo y tendido porque de esto va a tener hilo la Cometa. Pero eso va a ser después de la publicidad. Buscas toda la actualidad política de Canarias y toda la información sobre los eventos sociales, culturales o deportivos de la sociedad canaria, la encontrarás en los informativos de Canal 4 Televisión. FBS Canarias, ya puedes retirar los aparatos eléctricos y electrónicos. No te olvides que recogemos todo tipo de aparatos eléctricos y electrónicos gratuitamente. FDS Canarias, siempre apostando por el medio ambiente. Hola, soy Juan Santana. Les invito a entrar a este su espacio, Yemanyá, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, aquí en Canal 4 TV, un programa lleno de misterios, de respuestas, de soluciones, de magia y sobre todo de muchísima fuerza. Les espero. Por favor, ¿y una picadita? Sí, mira, ahí las tienes, cógelas tú misma. Una pica. Ah, ¿y una picadita? Mira, ahí está. Una picadita. ¿Picadita aquí? Claro. Soy el desayuno que nunca toma sentado. Soy la excusa perfecta para vernos. Soy una escapada al fin del mundo. Una partida al veo-veo. Soy un día más en la oficina. Soy un plan perfecto de domingo. Soy un antojo a las 2 de la mañana. Soy el lado más solidario del ser humano. Soy un duelo de gigantes. Un gol por la escuadra. El que vuela más alto. Soy el que llega hasta el último rincón de Canarias.
Soy una idea que cambiará tu forma de moverte. Soy algo nuevo, algo brillante. Mira a tu alrededor. Estoy en todas partes. Te acompaño cada día. Así ha sido durante los últimos 85 años. Soy la energía. La energía de Disa. Disa, 85 años contigo. Si tienes que retirar material que contiene amianto, bidones, plancha, aislamiento, etc., no olvides llamar a FDS Canarias. Lo retiramos y te entregamos la documentación de autorizado por un coste razonable. FDS Canarias, siempre apostando por el medio ambiente. Hola, saludos, soy Juan Santana. Recordarles, todos los viernes por la noche a partir de las 9, el programa Calentito, aquí en Canal 4. Procuren estar con nosotros, ¿eh? Los viernes por la noche a las 9. Calentito, ¡au! Volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Hablando Claro. Decíamos que nos íbamos a la publicidad, a la huerta, y vamos a compartir con ustedes. Ya también abrimos la llamada, por supuesto, 928-68-2342. Aparecerá en pantalla, pero antes de empezar con la llamada queremos compartir esas imágenes que han llegado a la redacción de esta casa, imágenes de aguas residuales en el municipio de La Flor, en el municipio de Aruca. Compartimos esas imágenes. Buenas tardes, aquí estamos en la zona de la Punta de Aruca y nada, quería comentarles que toda la gente que se queja por los vertidos de petróleo, los posibles vertidos de petróleo al mar, que le preocupa a todo el mundo, entre ellos yo, pero bueno, todo el mundo se tira a la calle y nada, quería denunciar así públicamente que tanto nos preocupamos por una cosa, pero hacemos la vista gorda a otra. Allá al fondo a la derecha están las canteras con su bandera azul
y tanto de la costa de Telde hasta llegar a Galdas hay puntos como estos, convertidos de aguas residuales libremente al mar. Ahí los tenemos, y el color del mar y el color verde de las piedras, que ahora no se aprecia porque la marea está llenando. Pero para que vean que muchos rincones de nuestra costa a diario están vertidos de cloacas y a saber de qué. Y vamos, nadie hace nada, ni los ecologistas, ni nosotros, nadie. Pero bueno, ahí ven el tono verde de las piedras, que igual en el móvil no se aprecia. Y aguas residuales, el color verde del agua, y toda la corriente va hacia allá, hacia las canteras, donde tenemos banderas azules. Y bueno, hay 20.000 sitios más, el barranco de Tenoya, todos estos por aquí, el de Cardones, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, hasta otra, compañeros. Esas imágenes y esa denuncia. Se puede decir más alto, pero no más claro. Efectivamente, un vecino de la parte norte, en el cual pues ha querido compartir lo que él ve cuando pasa por esa zona, que en definitiva se sigue vertiendo agua sin depurar al mar, y por eso las costas de Canarias están tan contaminadas. Por lo tanto, recuerdo que decía que había un 70% de los emisarios que no estaban legales, y que obviamente no estaban controlados. Por lo tanto, se supone que están virtiendo agua sin depurar, y por eso está todas las aguas de la costa contaminadas. Pero nadie hace nada, porque teniendo conocimiento el gobierno de Canarias podía ponerlo en conocimiento a la fiscalía, para aquellos ayuntamientos que permite eso, pues se llame la atención para que corrija y no se siga contaminando como se está contaminando. Pues abrimos los teléfonos 928-68-2342 y compartimos también en este caso un WhatsApp que nos acaba de llegar, una denuncia y que no tiene desperdicio, así de claro. Desde la época del Partido Popular en el Cabildo Insular de Gran Canaria, la mala situación del tramo de la carretera que va desde Lomo Blanco al campo universitario sigue siendo la misma, una carretera estrecha con curvas muy peligrosas, los muros de los bordes de la carretera rotos y una curva que, según los choferes de guaguas municipales y global, están cediendo hacia el barranco. Y a pesar que ya los técnicos lo saben y desde hace tiempo no hace nada para mejorar dicha carretera, que cuando se hizo la circunvalación decía que se iba a hacer una carretera secundaria. Espero que lo tengan en cuenta y no espera a que pase algo, porque a lo largo de los días pasan muchísimos vehículos pesados. Bueno, pues me hace recordar lo mismo que está pasando con la carretera de Mogán a Tejeda, en el cual está cerrada porque se ha hundido por una parte y obviamente requiere de una reparación urgente, porque los turistas que vienen del sur y suben por esa carretera no pueden llegar hasta Tejeda. Pues tenemos llamada y está abierto ya nuestro teléfono, pues atendemos la llamada, por supuesto. Muy buenas noches, ¿con quién hablo? Hola, buenas noches, soy Magdalena. Doña Magdalena, muy buenas noches. Para ustedes y también para todos los teleoyentes. Vamos a ver, yo quería comentar, ahora que estaban hablando de la contaminación que estaban haciendo sobre las playas, lo que acabamos de ver, ¿no? Bueno, pues también yo quiero preguntar, a ver si sabéis por qué continúan las 7 plataformas que trajo Soria hace años para hacer las prospecciones para ver si había petróleo, que todos sabemos que la persona que vino a mirarlo dijo, no hay petróleo en Canarias, y dijo Soria, hay petróleo porque lo digo yo. Y entonces arrancó con las plataformas, las trajo para acá, pero siguen ahí. Entonces yo me pregunto, ¿qué están haciendo ahí esas plataformas? Creo que siguen, como ha dicho este señor del vídeo, que ese petróleo que está saliendo, creo que están sacando, o sea, están rompiendo bolsas que se supone que no son de petróleo, porque si no ya habrían sacado, habrían hecho ahí pues eso, una plataforma, y seríamos súper ricos todos, ¿no? Uh-huh. Están rompiendo la isla, nos están dejando la isla hueca, están contaminando el mar, esta isla la van a hundir. Yo noto todos los días, y a veces terremotos más fuertes, más veces unos que otros, hay días que lo noto más fuerte que otros, los terremotos, que tú sabes que aquí hay 200 y pico terremotos diarios. Entonces, también estoy oyendo, y de alguna noche en la policía y todo, porque era
algo que estaban haciendo en el fondo del mar de madrugada, ¿sabes? Continuado. Entonces dije, bueno, pues repetí el nombre de la gente que me atendió en el puerto, porque tú sabes la que tuve que hacer. Tuve que llamar primero a la policía local, que dice que ellos no son. La policía nacional, que no, que ellos no estaban para eso, y además tienen razón. Que llamase al puerto. Llamé al puerto y me dijeron que no estaban. O sea, que no estaban para eso, yo tampoco. Entonces llamé a la Guardia Civil, digo, vamos a ver quién, ya la próxima serán los bomberos, ¿no? A ver qué está pasando, que llevan tanto tiempo haciendo un ruido en el mar, o sea, en el fondo del mar, que a ver qué está pasando, ¿no? Al final me dieron el teléfono del señor que vigila dentro de ahí, del muelle, uh-huh. Y bueno, él dice que él estaba ahí y no estaba oyendo nada. Digo, pues bueno, si usted no está oyendo nada y está ahí pegadito al mar, pues dígame si son los barcos que están descargando la mercancía o es que están haciendo algo con esas plataformas que todavía existen ahí y que tendrán un coste de más altísimo, ¿no? Bueno, pues mira, no quería, entonces le pedí un número de placa, a los 15 minutos acabó el ruido. Era insufrible, Paco, era insufrible, porque mira, yo me puse tapones en los oídos, bueno, no podía ser, era continuada más de 2 horas, y lo que quería comentar, ¿quién está pagando ese dinero que están cobrando esas plataformas por estar en aguas canarias y están aquí, que si vienes por la avenida marítima las vas a ver? Entonces, ¿quién está pagando eso? ¿De dónde sale ese dinero? ¿Por qué están ahí? Vamos a ver, todo el dinero, el que las puso, ¿qué pasa? Que también se está llevando ahí una comisión, porque yo ya no sé qué pensar, yo es lo que pienso, porque ¿qué pintan ahí las plataformas? ¿Que no hay petróleo en Canarias? ¿Qué están haciendo con nuestra isla? ¿La van a hundir del todo o qué va a pasar? Estoy indignada, de verdad, y estoy, y ya no puedo comentar más cosas hoy porque ya me he ocupado el tiempo que ustedes me han permitido. Yo creo que hay que dejar paso a otras llamadas, ¿no? Pero me gustaría saber, ¿qué pasa con esas plataformas? ¿Qué hacen en Canarias? Doña Magdalena, muchas gracias y por ser tan comprensiva y colabora con este programa, marcando los tiempos con ese tema. Este tema, con esos ruidos y explosiones, se estaba hablando incluso desde la zona de Fuerteventura, y se hablaba de que había explosiones, y lo decían muchos submarinistas. Se le preguntó a la anterior delegada del gobierno, doña Mercedes Roldón, la cual decía que no tenía conocimiento de nada. Esperemos que la próxima, en este caso la nueva delegada del gobierno en Canarias, del gobierno de España en Canarias, doña Elena Maña, por lo menos dé ese paso y dé explicación a la sociedad de lo que está pasando con estos ruidos y todo este tema. De ruido sí que no tengo conocimiento de ese tema. Lo que sí, de las plataformas, pues hay algunas plataformas que se están en los astilleros, en el cual pues se están haciendo reparaciones, y otras que están a la espera de marcharse a trabajar en los sitios que la empresa la mande, y por lo tanto están atracadas ahí, que por cierto le paga el puerto, y es un dinero que entra en el puerto de Las Palmas. Por lo tanto, en algunos casos unas están con reparaciones, uh-huh, y otras están estacionadas a la espera de marcharse. Uh-huh. Tenemos otra llamada, buenas noches, ¿con quién hablo? Con Miguel Figueroa, del barrio de San José y La Vera. Don Miguel Figueroa, dígame usted, amigo. Bueno, vamos a ver, hoy es un programa muy interesante, primero con los catalanes, lo más agradecido que están haciendo con el pueblo español, pero eso es otro argumento. Vamos a ir al segundo tema que decía ustedes, a través de Mensajero de La Paz, Madrid, Canarias. Y yo ahí me siento un poquito aludido, porque yo hice un proyecto para mejora de calidad de los vecinos y vecinas del barrio San José, y entre una de esas cosas estaba lo que se llamaba la Biblioteca Casa del Deporte, donde yo lo tenía proyectado para unas 500 personas. Fue un proyecto que me hicieron, pues, que tuve que pagar y hasta me vi apurado. Pues una de las sorpresas mías fue de que pues se lo dieron a una concesión que se llamaba AXI. AXI es algo de Mensajero de la Paz. Mensajero de la Paz, pues, yo adoro y halago a su creador, el Padre Jesús, uh-huh, pero Mensajero de la Paz, para mí particularmente, Miguel Figueroa Cruz, y digo mi nombre, creo que es como una multinacional, porque yo tenía para un comedor social en la Casa Biblioteca del Deporte, ubicado en La Vega, lo cual se ha ubicado ahora así como centro de día, no sé qué, pero me gustaría que algún día, si pudiera, o alguien valiente fuera capaz de hacer un proyecto, un seguimiento a esas grandes instalaciones que podrían coger a muchos vecinos y vecinas, y sobre todo niños y niñas y los mayores, para que ellos mismos, que están tensados en nuestro propio barrio, pudieran explotar esa zona con financiación probada de colaboradores empresarios canarios,
que entiende y cree que la población civil es lo que está haciendo crecer su patrimonio e invierte en ello. Pero por lo tanto me sentí un poquito aludido cuando se le concedió a una llamada AXI en Tenerife, lo cual indagué un poquito porque me sentí un poquito muy molesto, porque con un presupuesto humilde de 90.000 euros le íbamos a dar cobijo a más de 500 personas que pudiera tener en nuestro propio barrio una actividad, no se llevó a cabo. Pero a 3 o 4 meses vi una subvención del gobierno de Canarias por 270.000 euros a AXI, a esta sitio, Casa del Deporte, Biblioteca. Esto es triste que esté pasando en Canarias. Por eso tenemos lo que nos merecemos, y referente a que somos solidarios, sí señor. Solidario es toda aquella persona que en su casa puede meter uno. Lo que no sería solidario es que si usted en su propia casa tiene una familia de 4 personas, meta 8, porque al final lo quitará. Eso es referente a los emigrantes. Claro que somos solidarios, claro que somos emigrantes y claro que tuvimos que emigrar, pero con respeto y con orden. Lo que no nos pueden masificar y lo que no podemos emigrar es a todavía que hablamos de abundancia y todavía estamos pasando miseria. Ocupémonos primero de nosotros, seamos fuertes nosotros para después poder ayudar a los demás, porque si queremos ayudar a los demás dentro de la dignidad de nosotros, al final terminaremos destruyéndonos. Buenas noches. Muchas gracias, don Miguel Figueroa, desde el barrio de San José, en Las Palmas de Gran Canaria. Nos ha llegado también en este caso una invitación por parte de don Gregorio Viera Vega, secretario de Diversidad del Partido Socialista en Canarias, en el cual nos comunica que se va a llevar a cabo un curso de formación básica sobre el lenguaje y la realidad de LGTBI. Se celebrará mañana, miércoles 27 de junio, a partir de las 6:30 de la tarde, en la Agrupación Socialista de Santa Lucía de Tirajana, en este caso en la calle Acusa número 59, primero A. Aquellas personas que quieran asistir, pues están invitados a este curso de formación básica sobre el lenguaje y la realidad LGTBI. Yo contestarle a don Miguel que hay dos empresas Mensajero de la Paz. Una se llama Mensajero La Paz Madrid y otra se llama Mensajero La Paz Canarias. Que hay dos entidades. Tenemos otra llamada, vamos a dar paso a la misma. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches a todos. Muy buenas noches, señor Martín. Mire, le doy la razón al señor Dávila. Ahora mismo hay 10 plataformas en el puerto de La Luz y de Las Palmas que dejan más de 100 millones de euros al año en atraque. Eso los pagan las compañías de eso. Bien. Y también, simplemente recordarlo, lo sabrá, nosotros somos un país tercero ante España. Si usted tiene un reloj bueno y lo manda a arreglar, tiene que hacer un DUA de exportación, paga unos impuestos, y cuando retorne ese reloj arreglado, le devuelven el dinero. Somos un país como si fuese Polonia tal, ante la península. Bien. Voy corriendo. Voy a hacer una reflexión. Las funciones del Senado: vetar y enmendar los textos legislativos aprobados y remitidos por el Congreso de los Diputados. Pero estos textos vuelven otra vez al Congreso y se aprueba y colorín colorado. Entonces, ¿para qué queremos esta gente? Resulta de que en el 2017, 53 millones de euros pagaron de ahí, 24 millones en sueldo, y los demás. Debemos hacer el cambio, porque esta gente, la verdad, es que no hace nada de nada. O sea, ponen pega, pero después retornan y se arreglan. ¿Para qué sirve esta gente? Otro, mi amigo Pablo Casado denuncia que le están perjudicando con el tema del máster y tal. Resulta que este señor, en 4 meses, le convalidaron 12 asignaturas. En 4 meses. ¿Será casualidad? Fue el mismo tribunal de la exministra de Madrid. Casualidad, yo soy un mal pensado. Espero que se recupere pronto, porque no pudo asistir a juicio. No podía hablar ni por teléfono. Y resulta de cómo le van a estar perjudicando si la jueza del juzgado número 51 de Madrid hace ya bastante semana que simplemente le ha pedido al gobierno que si él está aforado. Y él presentó sus avales el 20 de junio, o sea, hace 2 días.
así que no hay ataque, como dice él. Por cierto, el nuevo rector ha dimitido también. Así la Antona, este de aquí, es de Gran Canaria, ha invitado a Cospedá, Santa María y Pablo Casado para que venga a Canarias y dé unas propagandas. Sí. Esto, por supuesto, es gratis total. ¿Y los otros tres? Los otros tres no sirven. Se le está viendo la patita. El otro comentario que hizo Casimiro Curbelo dice que la nueva ley electoral es egoísta y desequilibrio. Pero coño, si él está ganando todos los partidos por 16-1 antes de empezar a jugar. No me sorprende la reacción de Coalición Canaria. Los nacionalistas se han vuelto a quedar solos. Por adulode. Dentro de la palabra reforma electoral, esto saldrá sí o sí para el 2019, así que vayan buscándose el chiringuito. Y termino. El tema del abusador este de la Administración de Justicia número 7, que le mandaron 3.000 euros de multa, este llevaba muchos años maltratando a todo el mundo, empleados, funcionarios, gente que iba por allí. No me explico cómo el gobierno de Canarias ha estado varios años permitiendo esto. Y lo voy a dejar para otro. Buenas noches. Don Martín, muchas gracias por llamar y por participar. ¿Tenemos llamada en espera? Pues damos paso a la llamada y después le cuento lo de una llamada que tuvimos la semana pasada y aclaramos esa situación. Pero primero, por supuesto, la prioridad son las llamadas, en lo cual tenemos que dar paso a la llamada. Muy buenas noches, ¿con quién hablo? Hola. Muy buenas. Hola, buenas noches para los dos. Dígame usted, señora. Mira, yo iba a hablar del asunto del muelle de Agaete. Sí, hable usted del muelle. Porque dice que eso es una cosa buena para que llegue prontito a Tenerife. No sé qué prisa tendrán de llegar a Tenerife. Ellos tienen que empezar por el muelle, por la ampliación del muelle. Después se cogerán todos los terrenos aquellos para hacer hoteles, prohibiendo a donde aparcar en todos lados, que el que vaya a Gaeti tendrá que entrar por un lado y salir por otro, porque no le dejarán sino eso, no lo dejarán aparcar. La tranquilidad que hay ahora se acabará. Entonces, los del norte no debían de dejar por nada del mundo que se toque nada de sus barrios costeros, que también eso está muy bonito, porque son cosas antiguas. Yo quiero que lo del norte, yo vivo por Semana Aceite, pero los del norte y todo lo que han estado sufriendo por todas las colas que se formaban para entrar a Las Palmas y para salir, que apenas le daba tiempo llegar a la casa para volver al trabajo y de tanta cola que hacía, pues si esa gente tiene que rescatar, que ellos lo que están con la mira de hacer hoteles y de hacer casas para vender y para todo, ya aquí la isla está demasiado invadida. Que por favor dejen eso y que recojan firmas por todo, que no son solo los de Agaete, eso le pertenece a todos los Gran Canarios, porque todos usamos la carretera para ir para allá, para venir para acá, para ir a la aldea. Dice que no hay dinero para la carretera de la aldea. Yo no me hace falta, pero lo que están haciendo no es justo. Tienen perras para hacer avenidas, para hacer paseos, para hacer miradores, para hacer tonterías de esas. Y todavía abrieron la orden de fabricar. Y Guanarteme se lo ha encargado. Si van a meter toda la gente en todas las casas que han hecho, que están tirando casitas terreras y haciendo casas, hay un edificio, me parece que hasta de 16 plantas, ya van cuatro calles. ¿Cuántas personas van a meter en esta isla? Esto es de loco, es de loco. Y después parece que tienen todo el que venga aquí derecho a la sanidad, que lo siguen repitiendo y repitiendo para que se entere. Aquí está alguna persona está viendo a su sitio a decirle que vengan para Canarias, para Gran Canaria y para España. Pero esa gente, si se la pusieron a trabajar todos los que vienen pateras, los lleven todos a un sitio, los enseñan a que todos los países que lleven más de gente allí con mano de obra a enseñarlo y lo que haga falta, hasta que aprendan a plantar y a buscar la comida de la tierra para que sepan lo que es bueno, como nosotros. Y entonces verá cómo bajará las pateras, no vendrá ni uno cuando le diga que lo van a poner a trabajar. Efectivamente. Si quieren saber cómo está la isla, que se pongan un par de días por ahí, por hoy a La Plata, para que vea cómo está el mundo este de coche, la isla esta de coche. Es una cosa fuera de serie. Yo sé que hay muchos coches, mucha gente que ahora mismo se vienen aquí de vacaciones, y veremos a ver cuántos se quedan, que vienen por barco, por avión, aparte de los de las pateras. Señora, muchas gracias por llamar y por compartir esa información y, por supuesto, ese análisis profundo que acaba de hacer sobre también hablando del muelle de Agaete que se manifestaba el pasado fin de semana. Decía que la semana pasada, acuérdese que teníamos una llamada de una vecina de la zona de Melenara que hablaba de
uso de las instalaciones deportivas, que había unos señores que estaban haciendo. Bien, le he preguntado al concejal de deporte de la ciudad de Telde, don Diego Ojeda Ramos, sobre esa situación. La respuesta que me ha dado es que el uso de esas instalaciones, de ese, podemos decir, recinto, ese departamento que se que esta señora denunciaba, se la había, hay una sesión por escrito, se la ha cedido a un club de pesca. Ellos han hecho responsables en este caso de esas instalaciones, por un lado, y por otro lado, cuando cogieron esas instalaciones estaban abandonadas y se les estaba haciendo un mal uso, que todo el mundo sabemos cuál es. Ellos asumían también esa reforma de esas instalaciones, lo cual han hecho ahora esas instalaciones para el uso de ese club de pesca que tiene bastantes usuarios y afiliados a ese uso de esas instalaciones. Por lo cual, oye, tenemos que también. A consecuencia de eso, pues se hacen a veces pues sus eventos, sus eventos allí, reuniones para, y demás, para participar que los que están ahí. De unas instalaciones en mal uso, a que una persona se preocupe, busque un espacio para poder tener esto. Oye, si es así, pues tenemos que decir, oye, pues chapó, y que hagan esos eventos, reuniones y demás, bien, también, porque para eso se hace un club, ¿no? O una un recinto, sí, 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 para poder tener eso. Según la información que manejamos y valoramos, si alguien tiene algo que es contradictorio, pues también agradeceríamos que la compartiera. Y esta es una concesión, si el concejal te ha dicho que es una concesión cedida, pues... de una instalación, oye, ¿sabes lo que pasa? Porque que es una instalación de municipal, pero está cedida porque hay una documentación. Es que a veces vemos instalaciones abandonadas, nadie quiere utilizarlas. Y cuando se le está dando uso, fíjese usted por dónde, ¿se acuerda usted? Y esto es grave todavía, ¿no? Y más grave es cuando hay una sesión por parte de la ex concejal de deporte, doña Vindalia, que le cedía a un club de tiro con arco unas instalaciones abandonadas, que era la zona de los Momagullos, campo de fútbol de los Momagullos, y se las cedía en este caso al club de tiro con arco, en el cual dinero propio del club de tiro con arco pues se gastaba para poner y acondicionar esas instalaciones, a desentarlas, a limpiarlas y demás. Llegó el señor Juan Martínez, pues vino con su historia y montó lo que es las canchas deportivas de la zona de los Momagullos. Pues, hombre, si se da uso también, pero también se por lo menos no se le preguntó a este club. Este club tampoco quiso entrar en conflicto. También hay que valorar eso positivamente, pero se le ha faltado el respeto a ese club. Por lo menos había que preguntar, oye, ¿quién está haciendo el uso este y con qué condiciones? Pues vamos a buscarle otro espacio, o vamos a ver cómo podemos compartir estas instalaciones con este club. Pero bueno, aquí cada uno decide la política. Aquí viene lo que viene algunos, y parece ser que de mala forma o de poca ética política. Pero bueno, esta es a ver cómo me decían, porque parece ser que se va a sumar al nuevo proyecto ahora de Coalición Canaria. Sí, parece ser, suena esos tambores, ¿no? Eso todavía parece ser. No ha visto todavía, no ha llegado esa presentación, ¿no?, oficial. A lo mejor es la nueva generación, ¿no?, la nueva regeneración de Coalición Canaria con la nueva savia, ¿no? La verdad que de partido a partido tiro porque me toca. Tenemos llamada y damos paso a la misma. Muy buenas noches, ¿con quién hablo? Isidro. Don Isidro, muy buenas noches, señor. Ok, esta mañana resulta que estuve en el juzgado de instrucción número 1 de Telde sobre la causa relacionada con suelo. Resulta que un caballero jovencito moreno allí me dijo claramente que cuando la señora magistrada decida que ese dinero que hace 3 meses de sentencia que está puesto, no la ha puesto la propia magistrada del caso de Telde, porque ella no tiene tiempo. O sea, eso es algo que me lo ha dicho el propio abogado que lleva el caso nuestro, de mi señora y mío. Y lo que me ha dicho esta mañana el propio abogado es que vaya mañana por la mañana al juzgado número 1
y hable con la propia secretaria de su señoría. A ver por qué ese dinero que hace 3 meses que el banco puso no se ha puesto en la cuenta corriente de mi señora y mía, que es el de nosotros. Agradecido y que puedas seguir ayudando a este público que te aprecia a ti, a Kevin y a unas cuantas personas que lo hacen muy bien el programa. Chao. Gracias, don Isidro. Esperemos que poco a poco vamos avanzando, pasito a pasito. Sí, quería comentar que, bueno, yo le recomiendo que la visita con la Secretaría Judicial sea acompañada con su abogado, porque es el que entiende desde el punto de vista jurídico bien el tema. Es cierto que posiblemente la señora magistrada o la señora jueza pueda tener mucho trabajo y a lo mejor no ha podido firmar. Por lo tanto, si la acompaña su abogado para hablar con la Secretaría Judicial, a lo mejor, pues, entre profesionales, pues puede a lo mejor agilizar un poco el tema. Pero bueno, si va, a lo mejor le da una explicación también al afectado. Hombre, es verdad que 3 meses. Esperar tanto tiempo para solo una firma, pues no es normal. Cuando hay una sentencia en firme. Exacto, no es normal. 3 meses. No es normal. Entramos ahora a la vuelta de la esquina el mes de julio, que se nos va rápido, y entramos en el mes de agosto. Parálisis. ¿Qué vamos? ¿A 5 meses, 6 meses? Por lo tanto, si se dilata en el tiempo, habrá que hacerle un escrito y presentárselo a la jueza para que agilice el tema, y si no, se tendrá que tomar otras medidas. ¿Pero ¿no? usted cree que esto es normal? No, por lo tanto... Puedo entender también a la señora jueza, ¿eh? No vamos a decir... Podemos entender a la señora jueza que tenga demasiada documentación. Puede haber juzgados que son mixtos, a lo mejor. Yo no sé si este juzgado es mixto o no, y puede haber... Pero hay una sentencia firme. Le tocan guardia y demás, ¿no? Sí, pero hay una sentencia en firme. Claro, por lo cual, ahí es donde es. Por lo cual, yo digo, ¿dónde están aquellos que dotan de herramientas a estas personas para que puedan ejercer la profesión como es una jueza, para poder agilizar estos trámites? ¿Dónde está el populismo de los políticos, que son los que dotan de herramientas con personal? No, aquí lo extraño es que está el dinero disponible por la parte de la entidad para poder depositarlo. Ya está depositado. Eso es lo que me extraña. Por lo tanto, falta nada más que la firma. Que la señora jueza haga. Ella, para poder disponer lo afectado. Para que se le ingrese en la cuenta de don Isidro. Exacto. Que ha tenido que luchar por lo suyo, lo que no está escrito. Ese es el tema. Y para que le dé, no, él no está pidiendo nada más, sino lo que es de él. Efectivamente. Lo que es de él. Que por y para imprudencia, porque ha sido para mí algo muy imprudente por parte de los políticos, y se vuelve, y lo volvemos a lo mismo, la nefasta gestión política por buscar y por velar el bienestar. Acuérdense que comenzamos este programa hablando de dental. Pues esto también es otro caso. ¿Para qué tenemos la clase política para velar por nuestra seguridad? En este caso no es seguridad, pero sí para que las leyes, o cuando un banco saque una ley de suelo o una ley hipotecaria, con esas cláusulas suelo, con esas hipotecas, oye, cumplan con la ley, para que no se sienta dañado personas como don Isidro, que ha tenido que tener esa encrucijada a través de los juzgados para defender lo que es de él. ¿Y cuánto tiempo ha tardado? Pues, y ahora y todavía que... le queda todavía un camino que caminar. Esto no se entiende. A ver si el señor Pablo Iglesias dice a Cataluña, arregla también esto, hombre. Digo yo, ¿no? Digo, o si no, que nos diga lo del banco este. Exacto. Ingeniero que le dio la hipoteca. Tenemos otra llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Muy buenas noches. Don Alberto Tercero. Desde el municipio de La Vega de San Mateo, vaya a través del hilo conductor, un saludo para toda la audiencia, Paco, y compartido para todos los que están ahí en Canal 4 de TV Televisión, de esta isla redonda de Gran Canaria. Pues, Paco, han expuesto hoy sobre la mesa un montón de temas que para aquellos que se sienten canarios afecta mucho
ese patrimonio, ¿no? Ese legado, ¿no?, que tenemos los canarios, que los han dejado nuestros ancestros, ¿no? Y la verdad que a veces, muchas veces uno reflexiona y se cuestiona un montón de cosas porque escucha que sí, que va a pedir unas ayudas para los aquellos emigrantes venezolanos, que tal y tal, que esto y que lo cual, lo otro, pero después que tenemos las playas podridas, tenemos la isla, esta isla redonda, que da pena, que da vergüenza lo que vemos, escuchamos a través de los medios de comunicación, que son relevantes, claros y transparentes. Y entonces, Paco, los cuestionamos y hablamos de situaciones, cuando hablamos de situaciones históricas, situaciones políticas, nos cuestionamos ese extraño conflicto siempre entre el olvido y la memoria. Dos conceptos selectivos que tienen varias acepciones, varias rectificaciones. Pues abordando este tema del olvido y la memoria, de aquellos casos que hay un personaje, como hemos visto esta noche, un personaje público, que a veces es un personaje público que comete una auténtica infamia con nuestro medio ambiente, Paco. Pero claro, la memoria y el olvido les pasa como las heridas, porque si ponemos el apósito encima de la herida, sin limpiarla primero, no curará nunca. Frente a los hechos precedentes históricos que se han cometido una infamia con algo o alguien y se le ha puesto el apósito encima de la herida sin limpiarla, higiénicamente la herida no, es decir, limpiarla higiénicamente la herida y sacar la pus que tiene en su interior, eso evidentemente no se va a curar nunca y va a estar ahí por generaciones. Y es lo que hemos visto, es lo que estamos viendo claramente en la clase política, con demagogia política, antagonismo político, qué sé yo, un montón de cosas. Un cordial saludo y muy buenas noches. Nada, y estamos aquí siempre. Muchas gracias, don Alberto. Adiós. Tejera, un fuerte abrazo a usted y a su señora desde el municipio de La Vega de San Mateo, don Alberto Tejera. Pues nada, don Alberto, como siempre, colaborando en el programa y dando su argumento de lo que piensa respecto a lo que sucede en Canarias. Por cierto, me comentaba usted la feria de artesanía en el municipio de Agaete. Sí, la consejera del Cabildo, Minerva Alonso, pues estuvo en Agaete y la verdad es que por las imágenes que me llegaron, vi que bueno, que es una artesanía bastante bonita, agradable, con aquellas personas con la edad que tienen ya las personas que llevan esa artesanía en ese municipio. La verdad es que estamos muy preciosos y participativa, y personas con recuerdos bastante bonitos. Cuando hablamos de esa artesanía, yo creo que reivindicamos desde nuestro origen, ¿no?, y nuestras tradiciones, y hacerles homenaje a nuestros artesanos, ¿no?, que tenemos que mimarlos, que tenemos que cuidarlos y aprender mucho de ellos para no perder esa tradición, de ese oficio de la artesanía, el cual hay que prestarle mucha atención. Había una muestra cómo se sacaba el agua antiguamente, y la verdad es que estaba muy muy precioso. No entiendo cómo Agaete se ha forzado y estaba esa muestra, como otros municipios, la aldea, esa muestra, y en esta ciudad de Telde, donde hay más de 100.000 habitantes,
pues esa muestra de artesanía que tenía en el programa de fiesta del municipio de esta ciudad de Tel, de la fiesta de San Juan, pues brilló por su ausencia, en este caso nada más que dos puestos en la plaza de San Juan de artesanía. No habrá comunicación, o a lo mejor alguien, hay que hacérselo todo para poder tener algo de muestra de artesanía. O a mí me podrían cantar misa, ¿no? Y me puede decir, hombre, es que, ¿sabes lo que pasa? Que eso, afluencia de público, con el rollo de que el buen tiempo, ¿no? Porque los políticos dicen, es que el buen tiempo nos ha afectado porque muchas personas se iban a la playa, pero si íbamos a visitar los centros comerciales o espacios comerciales, estaban todos abarrotados. Lo que es una vergüenza ver la zona del mercado municipal, donde el famoso mercadillo, donde habían 4 o 5 puestos, no había más, de una población con más de 100.000 habitantes. Sí, nos vamos 2 metros más, a la Plaza de San Juan, donde estaba la banda de música y donde estaban esos puestos, 2 puestos nada más, tocaba un puesto por cada 50.000 habitantes. Esa imagen que se daba en esta ciudad de Telde, la segunda ciudad de Gran Canaria, era muy pobre, una imagen... la verdad, triste. Sí, posiblemente la poca participación, por algunos motivos que pueden haber, sea una de las razones, ¿no? Porque en definitiva, a lo mejor, pues, desplazarse, estar ahí y demás, si no yo se creo, le llama, si no hay una buena armonía, en fin, hay muchos factores. Sí, sí, pero yo creo que ahí falla más la organización. Y falla más la organización porque esto de en carnaval es decir, pues tenemos la muestra o concurso de mulgas regionales. Después decimos, ¿qué mulgas son las que van a venir? Y si lo ponemos sobre la mesa, ¿dónde están las mulgas regionales? Yo creo que se vende más a bombo y platillo algo que está pasando factura, porque no se le está respondiendo. Porque se crean después, pasándose el balón, los premios del carnaval, quién lo otorga, quién lo da. Y al final, esa odisea. Y se está perdiendo esa confianza. Por lo cual, la fiesta no solo es ir a tocarle la puerta al gobierno de Canarias para que dé dinero, para que se invierta ese dinero, el cual recorta después de la sanidad o de la educación, y así nos va después los demás, para después hacer esta fiesta nefasta. Así de claro, esta imagen nefasta que se da. Yo creo que hay que contar más con la participación. Yo creo que ahí hay una desconfianza. Participación de la ciudadanía. La participación de la ciudadanía, creo que ese cordón umbilical se ha roto entre el concejal de festejo y la ciudadanía. Claro. Don Francisco Dávila. Pues nada. Nos vamos, porque el tiempo nos está marcando el reloj y nos está diciendo estamos fuera ya de tiempo. Pues nada, hasta la próxima semana. Por cierto, el próximo lunes en esta casa tendremos, si no cambiamos o no cambia la invitación, el presidente nacional de coalición de Centro Democrático a nivel nacional, que va a visitar Canarias, a Gran Canaria especialmente, y lo tendremos en esta casa. Pues hablaremos sobre la situación del concejal de coalición Centro Democrático aquí en Canarias, don Juan Francisco Martínez, en esta ciudad de Telde. ¿Cuál es la situación? ¿O está en el partido o no está en el partido? ¿O se va del partido o se queda en el partido? Digo, por la regeneración política. Exacto. Me acuerdo que lo llevaba en su programa electoral. Hace la hemeroteca está ahí, Lo llevaba en el programa electoral. Y decía que, en eso lo decía también el señor Carlos Lallica, que iba también en la formación esta, que solo iban a estar en el gobierno 2 legislaturas. 2. No contaba con el señor Martés. Por cierto que también, pues, en lo que es la agrupación de los voluntarios de Protección Civil, pues también está bastante desmantelada. También. Por cierto. Que ahí podemos hablar largo y tendido de cosas que están pasando. Oye, y los vehículos estos que tienen los nuevos, la policía local tiene seguro, ¿no? Esperemos que sí. Esperemos que tenga seguro. Lo que pasa es que esperemos que no se sigan lavando en la vía pública, porque aparecía la semana pasada un vehículo de la policía local que se estaba lavando en la vía pública con 2 personas ajeno al ayuntamiento. ¿Y eso lo sabe el concejal? Bueno, lo debería saber porque su jefe de policía supuestamente lo sabe y se lo debería comunicar al concejal.
y el jefe de la policía debería tomar medidas con ese tema, porque eso se sabe que no se puede hacer. ¿Pero cuál? ¿El de Coalición Canaria, el de CCD o el no adscrito? Por cierto, a lo mejor tenemos que mirar si el aparcamiento del ayuntamiento donde se aparcan los vehículos de la policía local está autorizado o no está autorizado. Podríamos hablar de eso. ¿Sí? ¿Hay imágenes de a ver? Sí, hay unas imágenes que podemos ver ahí, que dos personas están lavando un vehículo en la parte trasera de la ermita de San Pedro, que son ajenos al ayuntamiento, y en la propia vía pública, que eso no está permitido. Ah, pero está el de Ciudad Independiente Universal. Nos vamos, don Francisco Dávila, placer. A ustedes también, por supuesto, gracias por estar con nosotros y haciendo cómplice una noche más, compartiendo este tiempo de Hablando Claro. Lo podemos decir más alto, pero no más claro. Gracias por ser cómplice. ¿Sabe por qué? Porque ustedes son maravillosos. Esperemos que el próximo miércoles podamos hablar de que la señora jueza la ha firmado ya ese ingreso de ese dinero al domicilio. La verdad es que sí, porque es un tema muy importante para esas personas y yo creo que esperemos debería dar esa buena noticia y otras noticias más. Exacto. Y compartiremos con ustedes qué opina el presidente nacional de Coalición de Centro Democrático a nivel nacional de la situación del concejal de Telde. Pero bueno, es la regeneración de la política. Entra nueva regeneración en Coalición Canaria, nueva gente. Nos vamos, sí, nos vamos, porque no voy a hablar del presupuesto que el señor Alejandro Ramos denunciaba, que el concejal de deporte, don Diego Ojeda Ramos, reconocía que el presupuesto de deporte ya estaba agotado en el mes de julio. Y si yo le digo a usted que de ese presupuesto más de la mitad de esos 500.000 euros es para pagar sentencia de un anterior concejal de deporte. Posiblemente vaya los tiros por ahí. Pues de esto hablaremos largo y tendido. Ojo al dato, la nueva savia de Coalición Canaria. Mamma mía, la que nos viene. Hablaremos largo y tendido el próximo martes aquí en esta casa, Hablando Claro.